Mi nombre es Arturo Malman. Me gustó mucho esta película. Y una de las cosas que me quedé pensando y que me impresionó fue que dos de las personas que estaban hablando dijeron que no, que iba a llevar muchas generaciones para que esto se pudiera hacer, tener conocimiento público. Yo no creo que sea así, porque ahora la identidad del pueblo uruguayo ya está formada. O sea que el cuestionamiento de Artigas me parece que no va a destruir esa identidad o amenazarlo de ninguna manera. Mi nombre es Marie Patcher y hace 50 años más o menos que salí de Uruguay, pero muy lindo. Llegamos a sentir eso. Nuestro Artigas, que desde niñitos le cantábamos y tenemos esa imagen hermosa. La imagen de Artigas la voy teniendo a la manera que yo la tuve desde que era pequeña, desde que estaba en la escuela. Me gustó mucho y quiero decirles que están haciendo un trabajo extraordinario y a todos los uruguayos nos encanta. Muchas gracias. Pablo Moliné, mi nombre. Y bueno, me gustó la iniciativa de la película. El tema un poco lo veo como que se diluye entre lo artístico y lo histórico. Me hubiese gustado ver un poco más de la reseña histórica. Y en cuanto a lo artístico, bueno, pues tú sabes que es una representación artística. O sea que el hecho de que si es fidedigna o no, es poco relevante en este caso. Pero, como digo, o sea, como filmmaker también, te digo que la iniciativa me gustó que hayan hecho algo así. Mi nombre es Bronia y la verdad que la película estuvo muy interesante, sobre todo porque da una idea distinta de lo que estamos acostumbrados. Desde niños siempre vimos el mismo Artigas y nunca jamás se me ocurrió pensar de que era una creación de Blanes nada más. De cualquier manera fue un héroe y creo que cada país y todas las personas necesitamos tener a alguien a quien admirar y de quien sentirnos orgullosos, y me parece que Artigas es una muy buena representación. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Sidi. Pienso que la imagen en realidad es secundaria. Lo más importante es la historia misma, con la cual yo la tengo muy aferrada dentro de mí, y eso en cierta forma me hace sentirme orgulloso de ser uruguayo, y esos próceres son, para mí son tan próceres como Dulio o como Villa Martínez, porque eso hicieron todo por nuestra patria y es lo que nos ha dado la identidad más actual del uruguayo, ¿no? El uruguayo hoy es el nos identificamos o nos identifican más por lo que pasa en una cancha de fútbol. Soy uruguaya, soy Gladys Wood. La película como película me gustó. Siento que no me gusta a esta altura de mi vida que me cambien la imagen de Artigas. O sea, lo conocí de chiquita, lo conocí toda mi vida así. No me impactó tanto el cambio de imagen que hicieron. Creo que en esencia sigue siendo el mismo, que fue nuestro prócer y que fue nuestro libertador y al cual todos admiramos, o por lo menos yo admiro, desde muy chica. Eso es todo. Bueno, mi nombre es Alberto Bardaví. Mi comentario es sencillo y corto. Creo que si Artigas era un mito, un invento, como dicen ahí, que puede ser, es muy posible. También, digamos, la cara, la pinta y todo eso que yo conozco desde que era un niño, creo que una mentira vista y dicha tantas veces, después de tantos años que tengo yo, es que se hace verdad, se hace realidad. Entonces, lo único que pienso que eso no deberían cambiarlo, porque es algo que ya lo tenemos. Y pienso que si es mentira, En muchos de los países que también tienen otros héroes pasa la misma cosa. Entonces, ¿para qué vamos a dar tantas vueltas? Rosa, me pareció excelente. Y creo que lo importante no es la cara, sino las ideas. Gracias.